La historia reciente de Palestina no ha dejado de ocupar titulares durante los últimos 40 años, pero cada vez adquiere más actualidad y en especial desde que Palestina ha solicitado el reconocimiento internacional como Estado ante Naciones Unidas. Para conocer mejor el lado humano de este conflicto enquistado en Oriente y que a priori parece tener una solución lejana, nos acompaña esta noche el máximo representante de la OLP en Cataluña, Mohamed Said. Vamos a ver cómo está ese estado a nivel internacional, a nivel mundial. Van a tener al final un estado los amigos palestinos que nos puedan hoy estar viendo a través de este canal internacional, no solamente en 25 Televisión para España, sino también para asociadas, así como para Argentina, todo el territorio argentino, por Imagen Televisión, ¿verdad? Nueva Imagen Televisión, así como para los amigos de Miami TV y asociadas como son Nueva York y Filadelfia. Señor Said, Mohamed Said, muy buenas noches y bienvenido a Tierra de Sueños. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está actualmente el reconocimiento del Estado de Palestina a nivel mundial? ¿Cómo lo ve? Hombre, a nivel mundial hasta hoy tenemos 128 países que nos conocen como un Estado, pero oficialmente Naciones Unidas no nos conoce. Entonces, por esto el presidente palestino Mahmoud Abbas, después de tantos años de negociaciones y no ha llegado a ninguna solución, ha dirigido a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, para pedir el reconocimiento que sea lo antes posible. Son ustedes, el pueblo palestino, son ustedes una nación, pero Estado propio no tienen todavía, ¿no? Lo tendrán en breve porque hoy por hoy ese Estado es mancomunado con el pueblo judío, con Israel, ¿no? En Jerusalén, ¿no? ¿Lo ven ustedes factible que dentro de muy poco tiempo Palestina pueda tener su propio Estado, su propio mandatario? Eso es lo que nosotros siempre hemos esperado, tener nuestro Estado, tener nuestro derecho a dirigirnos, a llevar nuestra vida social, económica, política. Y siempre hemos luchado para tener la dignidad de como cualquier pueblo a tener sus derechos. Pero siempre hemos encontrado la negativa del Estado de Israel. El Estado de Israel ha nacido por una resolución de las Naciones Unidas, el 181. Es el de los únicos estados en el mundo que ha salido por una resolución de las Naciones Unidas. Y el segundo estado todavía no se ha visto la luz, que es el Estado palestino. Y estamos desde el 48 luchando para que nuestro pueblo pueda ver la luz de su estado. ¿Quiere usted, señor Said, que en ese estado mancomunado que hay en Jerusalén, ¿no? Estado mancomunado y además liderado por una comunidad internacional, ¿hay preferencias hacia el pueblo judío que hacia el pueblo palestino? Yo creo que el mundo, siempre cuando hemos planteado nuestros derechos en los foros internacionales, siempre muchos países han mirado al otro lado. No sabemos por qué. Porque nosotros hemos sido el pueblo que ha sido ocupado, expulsado de su tierra, no reconocido. Tenemos el pueblo donde hay más refugiados en todo el mundo, más de casi 6 millones de refugiados. ¿Por qué nos niegan a tener nuestro derecho a vivir en paz, en democracia, a dirigir nuestro futuro? Eso es lo que nosotros siempre hemos luchado y ojalá que ahora, con la primavera árabe, como la llaman, que el mundo tanto abrazarlas, que abraza nuestra primavera o en nuestras cuatro estaciones. No es la primavera palestina, es el otoño, el verano, la primavera, todo esto. No obstante, señor Said, usted como delegado de la OLP aquí en Cataluña, hace unos años, lo hablábamos antes de entrar en plató, ¿no? El nuevo presidente de Estados Unidos les lanzaba pues, quizás un voto casi a favor al pueblo palestino diciendo que en breve pues, tendrían ustedes su propio Estado y que ayudaría, ¿no?, a ese cese de las hostilidades, ¿no? Sin embargo, ahora, en el discurso del 2011, parece que el discurso vaya por otro camino, dándole quizás más preferencia al otro pueblo. No se entiende ese discurso, doble moral, ¿qué intereses políticos o económicos hay detrás de ese dije en un momento y me desdigo en otro? Yo creo que en el 2009, cuando el presidente Barack Obama se dirigió al mundo árabe y musulmán en el Cairo,
de las frases más llamativas, dijo que en el 2011 se verá la luz de un Estado palestino independiente. Y todos los palestinos nos hemos quedado felices de ver que por lo menos ya hay iniciativa de Estados Unidos para solucionar el conflicto. Y el mundo musulmán lo mismo. Y nos hemos quedado sorprendidos ahora con la política de Estados Unidos cuando el presidente nuestro, Mahmoud Abbas, se dirigió a la Asamblea General, al Consejo de Seguridad, para pedir el Estado palestino. Nos hemos visto que los Estados Unidos empezaron a levantar la bandera de usar el veto. Entonces, esta doble moral en el 2009 valía el Estado palestino en el 2011, ¿por qué ahora no se puede valer? Nosotros sabemos, si tenemos en nuestro Estado, nunca renunciaremos a las negociaciones, porque todavía tenemos muchas cosas que negociar con el Estado de Israel. Y yo creo que es el momento de la política americana que empieza a ser correcta a nuestra causa y también los gobiernos europeos y la sociedad civil europea. ¿Llegarán ustedes, señor Said, a negociar antes entonces con los americanos, con la presidencia americana, con los Estados Unidos, antes que, por ejemplo, con el pueblo israelí? No, nosotros tenemos las negociaciones, hemos negociado desde el 91 hasta la actualidad con el Estado de Israel. Pero siempre nos hemos encontrado con obstáculos que se le plantea el gobierno de Israel. Y lo fundamental que es los asentamientos. Asentamientos de paz es imposible, bajo en nuestro punto de vista. Asentamientos que el pueblo de Israel se quiere quedar con los mejores tributos. Que nosotros hemos renunciado casi al 70% de la Palestina histórica y nos hemos quedado con el 20 y pico. Y con el 20 y pico y quieren compartir con nosotros los que ha quedado. Hagamos un poco de historia ahora que me pone en esa tesitura, señor Said. El pueblo palestino no lo reconocemos desde el año 67, cuando de alguna manera empezó un conflicto importante, ¿no? Sino incluso tienen ustedes mucha más historia. Aparecen ustedes en la Biblia, fue un reino persa, fue una provincia romana, fue un imperio otomano, luego vienen los británicos. Quiero decir que hay mucha historia del pueblo palestino. Llega el Estado judío y se les queda a ustedes una población dictada por las Naciones Unidas, ¿no? O sea, el pueblo palestino en sí, con su territorio, ha quedado menguado, ¿no? Y hoy buscan ustedes el reconocimiento, ya no de nación, que la tienen, sino de su propio Estado, y a ver cómo nos vamos a situar y cuáles van a ser nuestras fronteras, y sin embargo no acceden. Uno no acaba de entender qué es lo que está pasando con Palestina. ¿Qué interés, qué lobby económico hay detrás como para que Palestina esté como un poco, después de todo ese proceso histórico, esté como en las sombras? Hombre, yo creo que desde el 48, cuando la resolución del 181 era de dos estados juntos, que era el Estado de Israel y el Estado palestino. Nació el Estado de Israel. Desde el 48 hasta el 2011, todavía el Estado palestino está esperando que nazca. La historia se repite. Nosotros hemos reconocido al Estado de Israel como Israel, como un Estado Israel. Lo que nosotros pedimos que ellos nos reconocen a las fronteras del 67. Entonces ellos, el Estado de Israel hasta hoy, quiere seguir negociando. ¿A qué? Si llevamos casi más de 20 años negociando para tener un Estado, 20 años, y todavía no hemos empezado. Sabemos que hay unas resoluciones de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, el 242 o el 338, que reconoce a Palestina, al Estado de las fronteras del 67 y como capital Jerusalén Este. Entonces, vamos a sentarnos a negociar, no para nosotros la generación que ya estamos mayores. Yo creo que lo que el Estado de Israel o los líderes israelíes no están dando cuenta, que la generación ahora, la que dirige la política o el destino del pueblo palestino, es la que está más abierta a la negociación. Damos oportunidad a los niños, a los jóvenes, a ver un futuro mejor. Porque yo estoy seguro, si con esta generación, encabezada por el presidente Mahmoud Abbas, no conseguimos al Estado palestino independiente con sus fronteras conocidas internacionalmente, con nuestros derechos,
y vivir en libertad, yo creo que la siguiente generación es que no va a negociar con los líderes israelíes. Esto es lo que tienen que saber los líderes israelíes. Esta generación es la generación de la paz, de negociaciones, de sentarse a hablar y negociar. Porque la siguiente generación es una generación que ha nacido bajo la ocupación, bajo el sufrimiento, bajo el despreciar a cualquier palestino en las calles, en los controles, en sus casas. Entonces, yo creo que tienen que hacer una reflexión los líderes israelíes para que el futuro que sea mejor para nuestros hijos y los hijos de ellos. ¿Quiénes son entonces, qué estados o qué naciones son las que no, a las que no les interesa, por ejemplo, que Palestina prospere? Ojalá que lo sabemos nosotros. Sabemos que hay unos intereses estratégicos, económicos, hay un poder mundial del lobby judío que maneja toda la política internacional. Y sabemos que en Estados Unidos el lobby judío es el que maneja. Porque a mí, nosotros, como el pueblo palestino, nos hemos quedado desfraudados con el presidente Barack Obama. En el 2009 nos prometió un Estado palestino en el 2011. Y ahora nos dice, tenéis que volver a negociar. ¿A negociar con él o a negociar a con...? A negociar con el Estado de Israel. Si ya llevamos desde el 2000, desde el 91, estamos negociando y no hay avance. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo siempre digo que la paz en el Oriente Medio ya no puede venir de unas negociaciones, porque ya hemos negociado mucho y no hay salida. Y tiene que ser de fuera, imponerla, Estados Unidos y la Unión Europea, imponer la paz, sentar las dos partes, esto es lo que hay. Pero imponer la paz significaría que Estados Unidos tendría que poner un frente de armas dentro no, de... No, lo justo. Es que ser lo justo para un pueblo que lleva luchando desde el 48 para tener su Estado es lo mínimo que puede pedir un pueblo que viva en paz, en democracia, en justicia. Estamos dando un ejemplo al mundo, el pueblo palestino, en las elecciones, que son las más limpias, más democráticas que han existido en el Oriente Medio. Y este pueblo hay que darle el empuje para que siga con su avance democrático y vivir en paz y en justicia. Está claro, señor Said, usted como delegado de la OLP aquí en Cataluña lo que quiere es que esos conflictos, ni tan siquiera ningún conflicto armado, permanezca en su nación y en su Estado, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, siguen ustedes 20 años más, Dios no lo quiera, ¿verdad?, teniendo este problema tan importante? Siguiendo ustedes teniendo, bueno, un Estado mancomunado con Jerusalén, ¿verdad?, con los judíos, con el pueblo de Israel, y también supeditado a los preceptos, a las normas, a las leyes de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Los hijos de sus hijos cómo van a ver? ¿Van a tener Estado? ¿Van a tener una nación, pero que no tiene Estado? Es complicado. Yo creo que nosotros lo que estamos ahora, después de la intervención del presidente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a pedir el reconocimiento del Estado palestino, esperamos que Estados Unidos reflexione bastante y profundo. Esperamos que la Unión Europea, la que está más cercana al conflicto, empiece a trabajar para este reconocimiento. ¿Por qué? Porque es la única salida. No estamos negando a seguir negociando, pero con un Estado palestino reconocido a nivel internacional, nosotros podemos tener nuestros derechos a pedir aplicaciones las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Quién tiene que dejar antes las armas, señor Said? Ninguno tiene que tener armas. Ninguno. Porque nosotros hemos sufrido mucho. El pueblo de Israel, también de Israel, han sufrido. Y tenemos que pensar para nuestras siguientes generaciones. Ese es fundamental. Todos los pueblos se están levantando, buscando la paz, la democracia, vivir en libertad. Hemos visto la primavera árabe está arrasando a todos los gobernantes. ¿Y por qué el pueblo palestino no puede tener su primavera? Si ya la tiene hace muchos años. Como yo le he comentado, o sea, nosotros tenemos las cuatro estaciones, no la primavera. Y lo que nosotros queremos es que
la Unión Europea, Estados Unidos, todo el mundo abraza la primavera nuestra ya una vez por todo, no cuando llega a la nuestra ya se cierran los brazos. Lo que queremos es que abrazan a nuestra primavera. Y lo que hemos visto ahora, el acuerdo que se firmó en el Parlamento Europeo, reconocimiento del Consejo Nacional Palestino como un Consejo como Parlamento asociado a la Asamblea Europea. Es el segundo Parlamento en el mundo árabe que es reconocido asociado al Parlamento Europeo, que es el palestino, el de Marruecos. Entonces, este reconocimiento necesita el respaldo de la comunidad internacional al reconocimiento del Estado palestino independiente, con sus fronteras desde del 67 y Jerusalén este como capital. En esas fronteras del 67, señor Saidia, para finalizar, ¿a quién le gustaría tener de vecinos? Todos los que estamos en la zona. ¿Todos los que están? Todos. ¿Sin excluir a nadie? Absoluto. Absoluto, porque nosotros hemos reconocido el Estado de Israel en el Consejo Nacional Palestino en el 1988, en Argel. El presidente Yasser Arafat en aquel año reconoció el Estado de Israel con las fronteras del 67. Nos falta nuestro. Y esto es nosotros lo que estamos luchando. ¿Y quién tiene que reconocer? ¿El débil al fuerte o el fuerte al débil? Yo creo que ellos tienen el poder económico, militar más grande en toda la historia, claro, en toda la zona. Está claro que incluso la distribución del territorio no ha estado muy bien granjeada, ¿verdad? No ha estado muy bien repartida, ¿no? En ese territorio, ¿ustedes qué pedirían actualmente? ¿Una nueva postura, una nueva base de estudio para esa repartición? Nosotros siempre los asentamientos es un foco muy peligroso en la zona. Lo que nosotros no podemos permitir, que desde el 91 hasta hoy, los asentamientos se han aumentado. Los colonos en el 91 no llegan ni a 170.000 y ahora casi más de 500.000. Mientras estuvimos negociando, se aumentó bastante los asentamientos en nuestros territorios del 67. Entonces, cualquier negociaciones, yo estoy seguro que puede haber un cambio de territorio, porque los asentamientos enormes que se han levantado es imposible. Entonces, puede haber un cambio, puede ser el 2 o el 3% de cambio de territorio por un lado a otro, pero el fondo del problema es que ya es la hora de que el mundo reconozca en nuestro Estado, en nuestro derecho a vivir en paz, junto a todos los pueblos en el Oriente Medio. Y si no se soluciona el problema palestino, estoy seguro que el Oriente Medio va a ser una zona muy conflictiva, por sentimiento, porque todos los pueblos están luchando, están teniendo sus derechos, mientras cuando llega el derecho a nosotros pedirlo, ya empiezan a modificar todas las posturas a nivel internacional. Y ojalá que esta vez no se modifica. Ojalá eso quede así de verdad y busquemos todos una buena solución para el pueblo palestino. Más de 8 millones de palestinos distribuidos por todo el mundo, unos 5 millones en ese estado, ¿no?, en esa nación, bajo esos asentamientos un poco complicados incluso de sobrevivir, ¿por qué no decirlo, verdad, señor? Yo creo que podemos vivir juntos. Podemos vivir juntos. Porque yo me acuerdo antes del 48, en la Palestina histórica, había judíos, vivían con nosotros. En mi pueblo había judíos, vecinos de mi abuelo y amigos. Y vivíamos normal. Y no había aquel mirando uno por la religión, sea judío, cristiano o musulmán. Todo el mundo era el palestino. Ah, ustedes tenían ahí un territorio que ha llegado gente de fuera que también habían vivido, pero que no eran mayoritarios y que absoluto. Se han quedado ustedes, como decir, dentro de España o dentro de Cataluña o cualquier comunidad, pues que venga gente de fuera y se apropien de alguna manera de un territorio que no era de ellos. Mira, yo soy de los refugiados del 48 y mi abuelo murió fuera de su tierra y mi padre lo mismo. Y ojalá que yo un día pueda volver y por lo menos mis hijos lo mismo, porque esto
el problema está trasladando de generación en generación. Entonces, si no solucionamos esto, como yo le he explicado, la generación que viene por detrás va a ser muy difícil que se sienta a negociar, porque ha nacido bajo una ocupación, ha nacido bajo un sufrimiento, ha nacido bajo malos tratos del ejército y de los soldados israelíes. Y estos no van a aceptar lo que ahora estamos aceptando. Por esto yo pido a los dirigentes israelíes que piensen en el futuro, porque el futuro es para todos, para nosotros y para ellos. Pues señor Mohamed Said, máximo delegado de la OLP en Cataluña, mil gracias por estar en Tierra de Sueños. Ojalá cumplan sus objetivos y que desde Tierra de Sueños le podamos entrevistar nuevamente para decir, ya lo hemos conseguido, Pedro, por fin tenemos nuestro Estado y nuestra nación bien configurada. Ojalá que llegue lo antes posible. Feliz. Y lo podemos celebrar todos y con el pueblo catalán, que es de los pueblos que siempre, siempre han apoyado a nuestra causa. Le deseo siempre lo mejor a su pueblo y a usted. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. A usted. Un día más abrimos la ventana a la ciencia, en este caso para presentarles a todos ustedes las informaciones que el gobierno de Guatemala y de México viene a hacer referencia a esa desclasificación OVNI en relación a la cultura maya. No se pierdan este reportaje que desde luego se presenta como muy interesante. Recientemente, los estados de México y Guatemala han comunicado que pronto desclasificarán información relativa a códices, objetos y documentos que supuestamente avalan los contactos que tuvieron los mayas con seres de otros mundos. Con expresiones como «ha llegado el momento de sacar a la luz esta información por el bien de la humanidad», los gobiernos de México y Guatemala han decidido hacer públicas diversas pruebas que han permanecido ocultas hasta ahora, y que supuestamente demuestran que hubo una visita extraterrestre a la civilización maya. Los gobiernos están dando su apoyo a un documental que prepara el cineasta mexicano Juan Carlos Rulfo, que pretende evidenciar las relaciones entre alienígenas y mayas. El film mostrará datos hasta ahora inéditos sobre la cultura maya y sus avanzados procesos tecnológicos, así como documentos oficiales que los gobiernos de México y Guatemala han mantenido en secreto. El gobierno mexicano se ha comprometido a facilitar códices, artefactos y documentos que contienen evidencias de que hubo este contacto entre mayas y extraterrestres. Luis Augusto García Rosado, secretario de Ministro del Estado Mexicano de Campeche, ha asegurado que se mostrarán al mundo traducciones de códices que han permanecido durante años ocultas en bóvedas secretas. Incluso habla de artefactos voladores que cayeron en la selva hace unos 3.000 años. Por su parte, el gobierno de Guatemala, a través de su ministro de Turismo, Guillermo Novieli, ha afirmado que ha llegado el momento de sacar a la luz esta información. Al parecer, el mandatario aludía a la necesidad de revelar los secretos que todavía están en las zonas poco exploradas de Guatemala o México, como algunos recintos de Calakmul. Bien, pues desde aquí, desde Tierra de Sueños, desde España, desde Barcelona, para Miami TV, para Asociadas, Nueva York y Filadelfia, para nuestra imagen satelital, como es nuestra imagen en televisión en Argentina, Nueva Imagen Televisión, también a los amigos que nos ven desde Argentina, por todas las 23 provincias, a todos, mil gracias por compartir este tiempo televisivo que habla de mente, de cuerpo, de espíritu, a partes iguales. Volvemos la próxima semana, que tengan un bonito día. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de Sueños,
porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de sueños.